gente, ¿qué tal? Son exactamente las 5 de la mañana y nos estamos dirigiendo hacia el Codo de Pozuzo, un cemento. Estamos ahorita por la zona de Huancabamba. Es hora de ir a tomar un delicioso desayuno. Luego continuamos rumbo al Codo. En compañía ahora de un amigo más, Carlos Schlefle, el Chefleca. N7, también muy bien conservado. O sea, compa, creo que somos muy amantes de los fierros. Bueno, gente, en esta ocasión el factor climatológico va a impedir que nosotros podamos descargar, porque ha llovido toda la noche y la lluvia continúa, y este río pues ya aumentó su caudal. Obviamente que podía arriesgarme a cruzar siempre y cuando al otro lado me descargue, ¿no? Pero tengo entendido que cuando llueve no trabaja la empresa, así que nada, se complicó la situación, así que tocará buscar un lugar donde estacionarse, donde pasar el día, ¿no?
ya cruzamos el río. Estuvo muy divertido la cruzada. Así que ahora, nada, estamos ya acá. Vamos a comenzar a desatar toda la soga para poder retirar la carpa, los plásticos que lleva dentro, para proceder con la descargada. Así que nada, ahí los veo. Bueno, gente, un poco cansado, muy sudado y con mucha hambre, ya terminamos de descargar, de acomodar los plásticos, de guardar la soga, la toldera, etcétera, etcétera, hacer firmar la guía. Así que nada, nos vamos, vamos a cruzar nuevamente el río, ahora vacío. Así que, con la bendición de Dios, siempre. ¡Nos vemos! Es lo que te encuentras a un lado del camino si tienes ganas de bañarte. Bueno, nada, gente, yo me despido. Muchísimas gracias por su atención y siempre es bueno saber que están ahí, así que no se olviden, una manito arriba y suscribirse para que siempre estén conectados con nosotros. Como les dije, siempre compartan, escriban ideas de lo que quieran ver. Muchas gracias, ahí nos vemos.